Glossy. Hay una señal. Bueno, estamos con Albert Olivé, es director del Axel Hotel. Buenas tardes, Albert. Contanos un poco cuál es tu función como director de esta cadena de hoteles tan importante. Bueno, yo soy el director general de Axel Corp. Axel Corp es la corporación afincada en nuestras unidades centrales de Barcelona, España. Y desde ahí lo que hacemos es no solo gestionar toda la política comercial de la compañía, sino que gestionamos la gestión global de los hoteles para consolidar el objetivo que tiene cualquier empresa, que es optimizar sus buenos resultados y ganar el máximo dinero que pueda. Pero al fin y al cabo lo que hacemos es hacer, en este caso gestionar y velar por nuestros activos, velar porque los hoteles no decepcionan a nuestros principales prescriptores, a la comunidad LGTB. Y de ahí estamos creando y vuelto a lanzar el plan de expansión que iniciamos hace 3 años, lo paramos por esta coyuntura de crisis que ha afectado a todo el mundo desgraciadamente, pero como Axel nos estamos constantemente reinventando, creo yo que hemos hecho los deberes y a partir de ahora pues estamos otra vez retomando este plan de expansión que nos tiene que consolidar como un hotel referente en las principales ciudades de Europa y poder cruzar el charco pronto como hemos hecho con Buenos Aires y estar pronto en Nueva York, Miami y en tantos sitios como queramos, pero ahora, siendo ahora tangibles y consolidantes, Londres, París, Ámsterdam, Madrid, Roma y le seguirá quizás antes Nueva York y Miami. Luego pueden venir en una segunda fase Los Ángeles, San Francisco, Ciudad del Cabo, Sydney o Río de Janeiro, pero eso en segundo nivel. Buenos Aires es una ciudad para nosotros altamente gay-friendly. Yo creo que la comunidad LGTB era necesaria o nos llamaba o nos pedía el por qué no un Axel en Buenos Aires. Encontramos la localización en el barrio de San Telmo, la cuna de los anticuarios y del tango. Y con mucha ilusión en el 2007 creamos lo que es el Axel Hotel Buenos Aires, fue el segundo hotel de la cadena. Es un hotel donde rige la calidad del diseño y donde nos sentimos muy orgullosos de cómo la ciudad nos ha recibido y sobre todo la usabilidad y la convivencia y complicidad que tenemos con la comunidad LGTB. Axel Hotel tiene sedes en Barcelona, en Berlín y en Buenos Aires. ¿Qué nos puedes decir sobre estas sedes, las diferencias, similitudes respecto de la de Buenos Aires? Bueno, si empezamos por la primera, Barcelona, inaugurado en el 2003, es el buque insignia de la cadena, ¿no? Es un hotel de 105 habitaciones. De hecho, ha sido recientemente renovado el año pasado. Adquirimos el edificio de al lado, ampliamos a 105 habitaciones, modificamos todas las superficies de servicio en los hoteles, desde la zona de gimnasios, zonas de aguas, de spas, wellness, zonas de sky, todas las habitaciones. Y es para nosotros el producto a seguir o el concepto a seguir y a extrapolar al resto de ciudades. Como te comentaba después, Buenos Aires fue el segundo. Es un hotel a nivel de habitaciones más pequeño, donde destaca muchísimo la capacidad y la calidad del diseño. De hecho, ha sido un edificio que ha sido distinguido con varios premios a la arquitectura e interiorismo. Y el de Berlín, el más joven de la casa, pues es un edificio totalmente conceptual, totalmente divertidísimo, donde cruzan colores, sonidos, luces, sombras y condiciona eso, ¿no? Que intentamos que cada vez que crezcamos aprendamos de nuestros errores, en este caso a nivel de construcción, y cada vez hagamos hoteles más notorios, más diferentes, pero sobre todo donde la gente, nuestra comunidad, nuestros clientes realmente los disfruten y sean usuarios al 100%, no solo para dormir, sino para que en Axel vivan una experiencia, porque en Axel suceden cosas. Pues yo creo que ahora Glossy TV y nosotros seremos también innovadores, porque fue lo mismo que nos vinculó, nos decidió a nuestra cadena, imaginaros, una cadena catalana, española, que decidiera cruzar el charco y 14.000 kilómetros de distancia localizar un hotel como el nuestro aquí. Yo creo que todo lo que facilita, favorece la igualdad dentro de lo que es la comunidad LGTB y rompe en este caso barreras y muros es siempre bienvenida y yo creo que en esta ciudad, en este momento multiplural, después de además el reconocimiento del matrimonio igualitario que sucedió hace un año aquí en Argentina, hace que empresas innovadoras como vosotros, como nosotros, tengan sentido. Glossy. Hay una señal.